Sí, nosotros en la comisión a nivel de la Asamblea Nacional no tenemos ninguna información más que la que se ha brindado ya anteriormente, que es la del informe que presentó Tumarín, donde ya se establece el pago de las propiedades, donde se establece también el área que va a estar definida para el proyecto, donde se vio que incluso ya hay algunas campañas ahí, o sea, algunos lugares donde se van a albergar los trabajadores, pero hasta ahí nomás, yo no manejo más información. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.